¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Ser Madres. Bienvenidos a este espacio que busca ser tu confidente, que busca ser, crear esta red de apoyo con mamás para que vivamos esta maternidad, este embarazo de la mejor manera. Mi nombre es Janet Ruiz y te doy la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal, Janet? Bienvenidos a este programa. El día de hoy abordaremos un tema, la depresión en el embarazo. Normalmente cuando hablamos de embarazo es como un sinónimo de felicidad y alegría, pero a veces no todo es así. A veces es estrés, depresión, miedo, confusión. Y para hablar de este tema tenemos a nuestra invitada Irma Patricia Pérez García, de ocupación psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga y sexóloga. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente de estar aquí con nosotros? Muy contenta y muy agradecida, la verdad. Gracias por la invitación, pues por invitarme a estar aquí con su audiencia, con ustedes, tan lindas también, por recibirme. Pues sí, vamos a hablar de un tema que afortunadamente está espacios como este en donde se puede hablar de esto, porque son temas como poco visibilizados, ¿no? En donde se minimiza el sentir de la mamá, y me parece que parte de trascender esto es justo poderlo nombrar, poderlo poner sobre la mesa, pues aquello que no ves y no nombras no existe. Entonces, claro, es importante. Así es. Hablábamos detrás de cámaras y antes de empezar este programa y decíamos que muchas de las veces las mujeres no decimos cómo nos sentimos por miedo a que seamos mal juzgadas por el sentir de que nos sentimos a veces desesperadas, nos sentimos tristes durante el embarazo, después del embarazo, y que muchas veces no ayuda la gente que está a nuestro alrededor, porque al minimizarlo hace que ocultes más este sentimiento. Claro, ¿no? Sí, mucho tiene que ver también como socialmente se vende la imagen de la maternidad como uy, aquello que es espectacular, que nos hace ver rozagantes, que estamos en plenitud, ¿no? Y justo como decías en tu introducción, pues a veces no es así, ¿no? A veces nos cambia el proyecto de vida, proyectos laborales. Digo, ahora las mujeres tenemos como muchas otras funciones en la sociedad, no solo de procreación. Entonces eso también pues nos desvía un poco de aquello que a lo que vamos enfocadas, ¿no? Entonces cuando hay como frustración de por medio hacia el embarazo, o cuando hay circunstancias económicas, familiares, incluso de violencia y demás, y hay un embarazo ahí, pues puede generar cosas que no son tampoco como tan bien recibidas, ¿no? Y es importante saber que se debe de nombrar, ¿no? Aquello que estamos queriendo hacer es, pues, abrir espacios en donde la mujer pueda sentir que no es juzgada, principalmente, ¿verdad? Como hay mucho este juicio de valor en nuestra sociedad de bien y mal, y a una mujer que se siente cansada, agotada, que no quiere, que bueno, todo esto alrededor. Y sobre todo es mal porque visto. La maternidad es una etapa en la que pasamos por muchos cambios. O claro. Sea, la mujer pasa por muchos cambios a lo largo de su vida, pero en el embarazo, o sea, desde el cuerpo, no, pues. Ah, sí, sí, ¿no? Me hablaba una amiga esta semana y me decía, oye, ella tiene, está iniciando su embarazo, y me decía, me siento triste, me siento muy triste. ¿Es normal? Me decía, porque yo tengo miedo, porque anteriormente, antes del embarazo, ella ya se medicaba para la depresión. Entonces me decía, no me quiero medicar, estoy muy triste, no sé si es normal. ¿Qué es normal, doctora? ¿Qué es normal poder llegar a sentir en el embarazo? Mira, a mí me gusta mucho más usar el término común. Ok. Ajá, porque pues normal aquello, pues yo te preguntaría, pues no sé qué sea lo normal. Pero lo común sí es que puedan existir este tipo de temores, ¿no? A veces pues se quedan solo en pensamientos, ideas, y a veces sí trascienden más como hacia lo emocional, a veces incapacitan realmente, ¿no? A querernos levantar de la cama, a pues ir a trabajar, a cuidar a otros hijos. Entonces, por ejemplo, con personas que previamente tenían tratamiento antidepresivo, pues sí hay este factor que pueda como
como ser como más propensas a necesitar pues seguir con este tratamiento. No está peleado el llevar un tratamiento antidepresivo con el embarazo. Se puede hacer. De hecho, pues lo que se recomienda es que si tú ya tienes este tipo de condición, que estés como todavía más al pendiente justo de tus cambios, ¿no? Porque eres propensa a padecerla durante el embarazo. Entonces, estar en comunicación estrecha con tu tratante, si se puede, ayudado no solo del médico o psiquiatra, sino también de un terapeuta, psicólogo, y en tu núcleo, en tu núcleo de contención, que también ahí puedas estar como abierto el canal a la comunicación de lo que vas sintiendo. Porque eso es, te digo, lo que obstaculiza muchísimo el poder trascenderlo favorablemente. Sí, sí, ok. Así es, doctora. Bueno, ¿y cómo puedo darme cuenta cuáles son los síntomas cuando yo estoy entrando en una depresión en mi embarazo? Ah, bueno, pues platicábamos, ¿no? Es hasta cierto punto común que cuando llega la noticia de que estás embarazada, pues con todos estos cambios que hay, ¿no? Pues ya decíamos, ¿no? De todo lo que hay alrededor, laboral, familiar, económico y demás, pues surgen como estas ideas, ¿no? De, sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora, pues un gasto más y demás. Pero es importante también saber que incluso cuando nace el bebé, puede aparecer, no sé, un periodo corto de una semana, a lo mucho 15 días, en donde pues este duelo, porque es un duelo, porque estás dejando algo atrás, ¿no? Un estilo de vida, un proyecto de vida y demás. Y cuando trasciendes este duelo, es importante saber que es hasta cierto punto esperable que pues te sientas triste, que llores, que pues te cuestiones cosas. Pero si ese tiempo dura un periodo mucho más largo y se va incrementando, es una alerta. ¿En qué? En llantos más frecuentes, en problemas para dormir. Para dormir o para despertar, ¿no? O sea, puede ser problemas de sueño, ¿no? Que estés como durmiendo de más, problemas en la alimentación, ya sea que dejes de comer o comas demasiado. Puede haber también como estos picos de irritabilidad, como mucho más notorios. Pues una tristeza persistente también, ¿no? Incluso se habla de pensamientos suicidas. Por eso es alarmante y por eso es importante que se hable, ¿no? O sea, un gran índice de mortalidad en las mujeres en el periodo de embarazo y post es por a causa de la depresión. Era lo que le comentaba igual detrás de cámaras, ¿no? Que yo sentía de repente el momento de que si mi bebé lloraba, o sea, tenía ganas de agarrar una almohadita, ¿no? Y ponérsela. Pero uno no lo dice por la pena, por la cuestión que te va a decir la sociedad. Claro. Por ese punto, ¿no? Específico. Porque también hay como una exigencia, ¿no? De que el instinto materno, ¿no? Sí. Ese te va salir a flor de piel. Sí, porque o sea, cuando ya lo tienes, va a brotar ese instinto materno. Sí, como si fuera magia. ¿Qué es? No, no me ha llegado. Claro. ¿Por qué seré mala madre? Claro, o sea, ¿qué está pasando? Y luego también otro tema que también no abona a nuestra cuestión emocional es la presión que piensa ejercer familia cercana con no pudiste dar pecho. No, claro. no funcionaste para vaya, eso, ¿no? Hasta sí, híjola, ¿no lo tuviste verdad? Normal? Exacto, yo tuve eso, de que, no fue normal, como que si no vales, ¿no? Claro. O sea, entonces... Como si tu ser mujer se redujera, ¿no? Sí, minimiza. A la funcionalidad que tengas. Ajá. Y no pues sabes. No, o sea, estás teniendo a tu hijo, lo tengas como lo tengas, ¿no? Estás alimentando a tu hijo, lo alimentas como lo alimentes, ¿no? Claro. Estás cuidando de un ser humano. Y
y todas estas exigencias, lo peor es que después se vuelven propias. Sí. Entonces, eso es lo peligroso. Era lo que le comentaba, yo desarrollé la culpa. Yo me sentía culpable de todo y decía, no soy mala madre, no sé hacerlo, soy un inútil, no voy a poder, ¿cómo se me ocurrió ser madre? Y cuando estaba dando mi mayor esfuerzo, donde decía, estoy dando lo mejor de mí, ¿qué más esperan? Claro. Porque a pesar de que trato de que su alimentación, y eso va pasando conforme el tiempo, ¿no? Ahorita la alimentación trato de que sea la mejor y siempre es un, hay un pero, siempre claro. hay, y dices, entonces, ¿qué más, vida? ¿Qué más? Hace unos días estaba checando un estudio donde decía, un estudio que le hicieron a 600 padres, donde uh-huh. la mayoría eran padres primerizos y padres ya con experiencia, y daba como resultado que los padres encuentran una estabilidad emocional a los 2 años. A los 2 años del bebé ya pueden encontrar como esa felicidad y esa estabilidad emocional de pareja y en el hogar. Y imagínate, decía, de la mujer piensan que a los 15 días o teniendo el bebé ya tenga una estabilidad. Sí, imagínate, a los dos años, que yo creo que, dije yo, sí, de mi manera de pensar, creo que sí está siendo así, porque pues el niño ya es un poquito más independiente, ya no le rompe tanto el cuello. No, hay hombres como, que no los pueden ni cargar. Sí, entonces yo siento como que ya le vas agarrando de que, bueno, ya aprendimos, ya el bebé ya come bien, ya camina bien, ya está empezando a hablar bien, ya empezó a hacer este tipo de cosas. Entonces ya como pareja ya empiezas a decir, ok, creo que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Y en eso llega la otra etapa. Bueno, eso llega a pasar, ¿también? Pero así pasaba, y entonces, pero los papás que ya tienen bebés, ya tienen experiencia, se redujía a un año o a 8 meses. También hablaba que los embarazos primerizos es como un enamoramiento de 15 días, hablaba de un periodo de 15 días, y ya luego ya empezaba como una tristeza, como que ya empiezas como que a aterrizar los pies, de decir, ay, está bien difícil, o cuestiones así. Qué bárbaro, o sea, porque es... O sea, esto quiere decir que es muy común sentirse emociones difíciles en, no solamente en el embarazo, ni después de ni 40 días, sino hasta 2 años. Claro. Y si no se habla, y, o sea, ¿qué va a pasar con esas mamás sufriendo 2 años de que, Dios mío? Y sí, y si no se trata, después viene el otro hijo. Ajá. Y se maximiza. Voy saliendo. Fíjate que qué bueno que tocas este punto, porque... O sea, como mamás, pues, ¿qué genera la depresión? Puede ser un sinfín de cuestiones, ¿no? Biológicas, hormonales, físicas, de ambiente, uh-huh. No sé, puede ser como mucho, económicas, no sé, también familiares, ¿no? Uh-huh. El que tanto te sientas como lista para recibir a un ser humano más. Pero la parte del papá es fundamental y es muy poco gestionada. Sí. ¿No? Tú me preguntabas hace rato, bueno, ¿y cómo pueden ayudar, apoyar? Uh-huh. Y la verdad es que pueden hacer un sinfín de cuestiones, ¿no? O sea, desde, no sé, si estás viendo a tu mujer que, no sé, que está muy triste, que duerme mucho, que no quiere comer, que... tiene poco cuidado por su aspecto, uh-huh. Y que ves que como falta conexión con el bebé, sí, sí. No esperes a que ella te pida ayuda, acércale la ayuda, eso es fundamental, porque la mujer que está pasando por esto no tiene como la habilidad de poder decir ayúdame, sí. ¿No? Incluso si le preguntas, te va a decir que no. Sí. Entonces, lo importante es acercarle la ayuda, ¿no? Así de, con todo el amor y la paciencia del mundo, estoy viendo esto, me preocupa, vamos a estar bien, mira, yo te acompaño, te llevo, ya conseguí el número, ¿ve? ¿No? O sea, ver la manera. Otra cuestión que se puede hacer también es visibilizarlo, ¿no? Hablábamos hace rato, ¿no? Normalmente se dice, ahí te va a pasar. No, le voy a traer a la comadre para uh-huh. que la anime, ¿no? Y
muchas veces no es suficiente. Uh-huh. Sí es necesario que hablemos con otras mamás de lo que estamos pasando, porque entre experiencias puede haber como puntos de coincidencia. Sí. Y eso nos ayuda a ver que no solo somos nosotras las que lo estamos viviendo así. Sí. A mí me pasó eso. Bonita. Yo tuve a una amiga que su bebé nació al otro día de mi hijito. Entonces tuve como ese acompañamiento. Y sí nos escribíamos, no nos veíamos, creo que ya nos vimos cuando nuestros niños tenían como año y medio, pero sí nos escribíamos y sí coincidíamos en como que en sentimientos y decíamos, es parte de, ¿no? Porque a veces sí llegaba hasta el momento de que no estés así porque le va a hacer mal al bebé. O le estás dando pecho, si estás triste le va a hacer mal al bebé. Claro. Si estás enojada le va a hacer mal. Genera una gran culpa. Ajá. ¿No? Porque, pues, aparte de todo lo que estás sintiendo, tienes que ver por el sentir de la otra persona, que además ni sabes si se está dando cuenta, ¿no? O sea, en realidad es como cargarte más en la mochila de la culpa y pues eso no va a ayudar, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer, aparte de acercar la ayuda, es tener como la empatía y la paciencia de si tú como pareja, no sé, hay que entender que en ese momento la mamá, si le dices, qué bonita estás, seguro va a pensar que la estás engañando, ¿no? que es mentira. Sí. Si le dices, voy a llegar tarde para ayudarte, seguro se va a sentir culpable porque te está cambiando tus planes. Si le dices, voy a llegar tarde, seguro va a pensar que no te importa. Sí, sí. Entonces, o sea, no esperes recibir de ella lo que normalmente estabas acostumbrado a recibir. Claro. Entonces, eso es bien importante porque como pareja puede ser que intentes y si ves la negativa, digas, ay, bueno, no quiso me ayuda. Ajá. Y entonces sí. Eso no va a ayudar. O sea, tienes que saber que es algo que tienes que estar ahí acompañando pacientemente, tolerando, porque la otra persona no está al 100. Sí, claro. Uh-huh. Yo siento que la comunicación es base de todo. Siempre sí. He pensado eso, la comunicación es súper importantísima. Sí. Yo balconeando a mis amigas. Igual, a veces no voy a decir nombres, pero igual, soy muy amigo de ambos. Ajá. Entonces me decía ella, dice, bueno, él empezó con él, ella no se siente bien porque me decía que yo no la quiero, ella está embarazada, no quiero ni a ella ni al bebé, porque dice que yo no me emociono. Y luego ella me dijo lo mismo, yo le dije, mira, no tengo mucha experiencia, pero lo que yo creo y lo que yo hablé, porque sí, eso es algo que puedo destacar de mi matrimonio, que todo nos decimos, y él me dijo, es que siento que para la mamá y para el papá es muy diferente enterarte que estás embarazada. La mamá, yo dije, cuando yo me enteré que estaba embarazada, dije, ya soy mamá. Y era de mi amor, mi vida, estás aquí, estás. Y yo lo demás no me importaba. Era mi hijo, era yo, era el amor que le tenía a mi hijo. Y mi pareja me dijo, no, es que yo me centré a preocupaciones, a cómo le voy a dar una mejor vida, ajá, dónde va a nacer, cómo le vamos a hacer eso para vivir, necesito arreglar la casa, necesito que esté bien todo para que esté el bebé. Entonces me decía, yo mi mente estaba volada en cómo voy a crearle un espacio digno para mi hijo. Entonces yo le explicaba eso a ella, le dije, es que mira, yo siento que los dos como que tenemos visiones diferentes, pero él te ama y ama a tu bebé. Y dice, es que es cierto, yo no, nunca pensé en eso, de que él está preocupado. No es que no me quiera, sino es que está preocupado por hacer y crear, porque ahorita está viendo dónde vamos a vivir, dónde van a ser el bebé. Y yo estoy volcada en mi mundo de felicidad y todo. Y él me dijo eso, es que yo estoy preocupado. O sea, claro. yo es mi preocupación de cómo y también como es importante, digo, para todo, no generalizar, ¿no? Uh-huh. Saber que para cada persona son experiencias diferentes, ¿no? Tiene que ver con tu propia personalidad, con aquello que te genere, ¿no? De tu vida previa, ¿no? Incluso de la infancia, ¿no? Sí. O sea, es saber que somos personas individuales, ¿no? Y cómo tomen y actúen las personas es de acuerdo a su propia historia de vida. Sí, sí. Entonces, eso también es diferente. Así es. No ayuda. También me di cuenta y siento que parte de los sentimientos negativos que puede tener la mamá es que cuando estás embarazada todo es la mamá.
¿no? Es la mamá. Todo se centra en mamá. Bonito, como, nace el bebé y es el bebé y mamá, y la mamá está abandonada, ¿no? La mamá es, bueno, ya la tuviste, okay. No digo exactamente de la pareja, no. Pero siento que la mamá como que ya pasa a segundo término y nosotros nos sentimos como que yo quiero amor, o sea, yo también, yo, ajá. Quiero atención. Sí, ajá, y eso siento que provoca. Y ¿sabes qué? Esto que dices es bien importante también porque justo por esta cultura, la mamá no se deja ni cuidar. O sea, a veces sí hay quien quiera llegar a cuidarle, a apapacharle, a ayudarle con, no sé, acciones muy concretas como lavarle la ropa, llevarle lo del trabajo, ¿no? Pero incluso la mamá puede sentir que eso no está bien. Okay. ¿No? Que debería ser responsabilidad de ella. Sí, sí. Y entonces es esta dificultad para pedir ayuda y para recibirla, incluso cuando ya te la están dando. Sí, porque piensas en de que van a pensar que yo no puedo. Claro, ¿no? Que no soy suficiente, no puedo, que no lo estoy haciendo como fulanita o como mi abuela. Ajá, o que no soy, o sea, una hay mujer, muchas, ajá, como se cree que puede. Hay mucha expectativa de cómo debe de ser la maternidad y volvemos a lo que les mencionaba hace rato, no es bueno generalizar porque cada persona es diferente y cada experiencia lo va a ser igual. Ok. Sí, doctora, claro. ¿Qué podemos hacer como para prevenir este tipo de situaciones, este tipo de, pues de no caer también en una depresión? ¿Qué se podría, sí, hay alguna manera de...? Sí, hay preventivos, ¿no? Okay. Importante, por esto que mencionabas, ¿no? El dialogar, el comunicar aquello que estoy sintiendo, que estoy pensando, es fundamental. Si no lo hago con mi pareja, tengo que buscar hacerlo con mi hermano, con mi mamá, con una terapeuta que sea como ajena, ¿no? Que a veces esta preocupación de mi familia va a pensar, va a enjuiciarme. Entonces, esto pesa mucho. Entonces, si este es tu caso, busca ayuda externa, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Buscar profesionales que puedan guiarte, que te puedan dar acompañamiento desde cómo llevar transitar lo emocional, ¿no? Que te puedan acercar también cómo ponerte metas a corto plazo, que eso te da esta sensación de avance. Okay. También otra cosa importante es priorizar el sueño, por ejemplo, ¿no? O sea, si estoy teniendo dificultades para dormir y hay un momento en el que yo pueda descansar, pero descansar no con el teléfono en mano, no con tele prendida, úsalo. Okay. Si estoy teniendo dificultades porque estoy durmiendo demasiado, bueno, ejercítate, busca la manera de mover el cuerpo. Eso también ayuda. Hay como también estas ideas de que la mamá no debería de compartirlo con otros espacios porque van a pensar mal de ella y así. Pero la contención entre mujeres, hablábamos de esto, es bien fundamental. Hay grupos incluso, no necesariamente con tus conocidas, sino hay otras mujeres embarazadas recientemente o que acaban de parir, pero hay grupos en donde círculos de mujeres, ¿no? Existen también, en donde, bueno, estos los profilácticos, incluso hay profesionales que acompañan cuando hay problemas de lactancia, que esto también genera un gran conflicto en cuestión de lo que debería de ser. Y cuando hay estos problemas es importante también buscar estos espacios, ¿no? De acompañamiento, de gestión de la lactancia, porque te dan muchas herramientas también para transitarlo, ¿no? También es importante evitar alcohol y drogas, ¿no? Estas pueden maximizar aquellas emociones que no estamos queriendo en este momento potencializar. Entonces, eso es importante también dejarlo a un lado.
Entonces, sí hay cosas que podemos hacer, pero lo importante es que vaya de la mano de acompañamiento profesional. Uh-huh. Porque si estamos hablando ya de depresión, no es algo que se va a quitar teniendo un buen día. Sí, claro. ¿Ah? Sí. No es algo que con una notita de ánimo se nos vaya a calmar. Al contrario, está esta exigencia de tener que estar bien. Uh-huh. Y eso es peor, ¿no? Porque si aparte de todo lo que ya está viviendo y sintiendo, está esta exigencia de, híjole, yo no tendría que sentir eso, yo tendría que estar agradecida. Exacto. ¿Cuántas mamás no pueden tener hijos? Sí. No sé, como muchas ideas que nos pueden abordar. Así es. Desde esta exigencia de lo que debería de estar siendo y no es. Ahora sí que es lo que comentaba detrás de cámaras, ¿no? De que cómo yo podía ver, como su mamá, ver a mi bebé llorando y decir, es que no quiero acercarme a ella, no uh-huh. la quiero ver. Y pues esto, ¿no? De causarle la muerte, o sea, hasta ese grado de, ¿cómo puedo yo como mamá pensar eso? Claro. ¿No? O sea, es difícil. Y lo que te dicen es, pues estás loca, ¿cómo vas a pensar eso, no? O sea, eres una exagerada. Pero el claro. sentirlo, no hombre, es te come, o sea, es porque un sentimiento en el mejor de los casos te lo minimizan. Sí, ¿no? Sí. Pero puedes recibir una crítica increíble también, ¿no? ¿No? Entonces que te hunda más. Sí, o hasta loca. Que te quieran quitar el bebé, ¿no? Uh-huh. Imagínate, si hay problemas en el matrimonio, pues eso sería como el pretexto perfecto para decir, ¿sabes qué? Dame el niño porque tú no puedes, ¿no? Claro. Sí, exactamente lo de la comunicación, eso es fundamental. Y lo que decía, ¿qué pueden hacer los papás cuando ves ese tipo de comportamientos con la mamá? Apoyar, ¿no? Claro. Decir, veo que no estás durmiendo, ¿por qué? Porque el bebé se levanta muchas horas, mucho tiempo en las noches. Duérmete, yo cuido al niño. Claro. ¿No? Okay, estás durmiendo mucho, te levanto, no sé, hagamos tal actividad, tú con el bebé, o incluso salir a dar la vuelta, porque a veces quieres salir de el papá, a veces toma ese rol que tiene que ir a trabajar, y la mamá, aunque trabaja, tienes que tener como ese tiempo de estar en el hogar. Y una mamá que siempre está como en movimiento, que estás uh-huh. trabajando, que estás de aquí para allá, y ya encerrarte un mes, más de un mes con un bebé, sí es bien difícil, ¿no? Sí, dices, es una rutina. Sí, ajá, de que yo estoy acostumbrada a salir y ahora estoy con el bebé llora, y tú solita llega papá cansado de que no quiere salir, nada más quiere llegar a comer, dormir, descansar, y pues una salidita de vez en cuando es... te ayuda bastante, ¿no? Que te despejes o que ellos se hagan cargo del bebé un ratito, totalmente, como hemos mencionado en el programa. Ejerciendo su paternidad, ¿no? Porque pareciera que la paternidad empieza, como dices, ¿no? Después de los 2 años, y no. Uh-huh. O sea, pues están perfectamente facultados para cambiar pañales, amamantar, o sea, alimentar con mamila, no sé, dormirles, cuidarlos, ¿no? O sea, sí, y completo. Incluso se genera un vínculo estrecho con el bebé, sí. ¿no? O sea, es ganar y ganar. Claro, así es. Ahí entra. Y también los amigos. Yo también siento que los amigos son fundamentales. Siempre los necesitas. Y qué mejor que te estén ahí apoyando, que no te estén juzgando. Porque a veces ya tienes tu bebé. Bueno, ya no te vamos a hablar porque ya tienes claro. tu bebé, ¿no? Y eso es como que más triste, porque ahondan más el sentimiento de que te sientes pues muy claro. triste. Y si en tus círculos de amistades tienes la posibilidad de abrirte y de, que debería ser lo ideal, sí. ¿no? De externar lo que estás sintiendo, el miedo de que ya no me van a invitar, y si lo puedes externar, qué genial y qué padre, y ojalá tengas la respuesta adecuada a eso. Hay que normalizar eso. Y si no, entonces cuestiónate también qué tipo de personas tengo cercanas, claro. ¿no? O sea, qué tanto realmente están aquí para mí como contención. Si realmente eran tus amigos, claro. amigos, o nada más eran de fiesta, ¿no? Claro. Doctora, sí me gustaría que nos explicara como qué puede ser lo común que pueden generar las hormonas en el embarazo o después de. ¿Qué puede ser lo normal? ¿Tener tristeza? ¿Sentir? Sí. Mira, lo que pasa es que cuando está el parto, uh-huh. Pues hay un desbalance inmediato de okay. hormonas.
Entonces, esto es lo que desestabiliza muchas veces, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, el tratar médicamente es esto, ¿no? Es llevarle al cuerpo unas dosis de progesterona, uh-huh. Hormonas que durante el embarazo se incrementaron, uh-huh. y que a la hora del parto, pues, disminuyeron abruptamente. Entonces, es ayudar un poquito a que el cuerpo lo vaya haciendo de a poquito. Okay. El disminuir esto así sí puede generar tristeza, malestares físicos, ¿no? Como agotamiento, por ejemplo, ¿no? A veces que las fuerzas no nos dan. Sí. Y puede ser también a causa de esto. Pero pues, ahora sí que lo hablábamos en un principio, ¿no? Uh-huh. Lo ideal es saber que esto debe de pasar en un periodo de adaptación, que el cuerpo además, pues, uh-huh. tiene la posibilidad de hacerlo, y si no, ayudado de medicamento. Pero si persiste, entonces uh-huh. ya se habla de una depresión. Ok. Doctora, ya para ir concluyendo, ¿puede la depresión afectar a mi bebé durante la etapa del embarazo? Híjola, mira, no hay como algo que esté científicamente probado que así sea, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se habla de terapia sistémica, uh-huh. Muchas veces se ha visto que las personas, incluso ya de adultas, pues tienen como este sentimiento de tristeza, uh-huh. y que a la hora de la terapia resulta que fueron hijos no deseados, que fueron hijos, por ejemplo, que intentaron abortar, como este rechazo uh-huh. a su nacimiento. Y puede ser perfectamente tratable también, ¿no? O sea, se puede llevar a cabo una terapia exitosa. Pero no se sabe a ciencia cierta, ¿no? O sea, qué tanto afecta en realidad, o qué tanto también sea como lo que a lo largo de la vida va abonando a esto. Ajá, bueno, okay. En lo personal, así que yo pasé por todas esas etapas, ¿no? Quise abortar, no quería a mi bebé durante la etapa del embarazo. Y mi niña es una niña con mucha chispa, alegre, muy dinámica, o sea, no tiene así como que, hay un síntoma de que, ay, pobrecita, o sea, te anda triste, cabeza baja, y, no sé si me explico. Sí, sí, está excelente, bueno, porque, sí, o sea, también, pues, digo, antes se pensaba que... Puedo relacionarlo a eso, que ¿no? infancia es destino, y la verdad, sí, es que no, ajá, cada ser trae... pues su carácter, su identidad, personalidad. Su personalidad. Sí, porque a veces pasa que dicen, ay, estoy triste, es que ese fue un niño no deseado y tal vez pueda que por eso sea así o no sé qué. O sea, te relacionan mucho a lo de cómo fue tu etapa del embarazo, entonces por eso también mi pregunta. Y etiquetar también es como reducirlo, y en realidad no, o sea, no creo que seamos seres como tan reducidos a una sola cosa en realidad. Yo lo que destacaría del caso de Marilyn, que la verdad le agradezco que haya expuesto eso, porque sí, la verdad, difícilmente una mamá va a hablar y va a expresar lo que sintieron por miedo a ser juzgada, ¿no? Y de hecho, créeme que me da pena, en cualquier momento mi mamá va a ver el programa, o sea, y siento así como que, bueno, mami, vas a saber esta parte de mí, ¿no? O sea, pero en su tiempo no lo supieron, claro. Mi esposo sí, porque con él siempre hubo esa comunicación, ¿no? De que, es que pues no quiero la bebé, o sea, desde que yo me enteré que estaba embarazada hubo el... no quiero otro bebé. Okay. Claro, pero mira qué genial que le estés dando la vuelta y estés abriendo este espacio en donde se pueda hablar de esto. O sea, sí, de claro. algo que fue tan difícil para ti, estás sacando provecho y compartiendo y ayudando a que otras personas también lo visibilicen. Sí, sí, eso iba a destacar, que Marilyn ama y adora a su hija, y los tiempos difíciles quedaron atrás. Sí. Fue una etapa que, pues, gracias a Dios, porque no buscó como una ayuda profesional, pudo lidiar con ese sentimiento, y ya es parte del pasado, ya es una experiencia de vida que comparte y que ha salido adelante, pues, y ahorita tu hija, pues, es el amor de tu sí, vida. Sí, claramente te lo he dicho, ¿no? Que haya alguna preferencia. Ya incluso... No vaya a recabar. Saludos a mí. Ay, no. Pues muchísimas
Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos enormemente, de verdad, haber aceptado la invitación, porque sí era un tema que se necesitaba tratar, que se necesitaba decir, y como dijimos en un principio, queríamos crear este espacio donde las mujeres encontraran herramientas y no solamente experiencias que a veces no nos llevan como a mucho, sino resolver las dudas que tengan, las dudas que tenían, y saber que pues es algo que se puede tratar y que van a salir adelante y puede llegar, y que en algún futuro va a quedar en el pasado, ¿no? Claro, muchísimas gracias, doctora. Doctora, menciónenos dónde la podemos contactar rápidamente. Claro. Redes. A mí me encuentran en Instagram como sexóloga.pati, en Facebook como psicoterapeuta Pati Pérez, y en WhatsApp para agendar sesiones al 961-165-4316. Ok, ¿los servicios que ofrece, doctora? Acompañamiento emocional, tanatológico y sexológico. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces le seguiremos bien en otros programas. Sí, acá sí, para abordar claro. Los temas. Aquí hacemos el compromiso de que ya vamos a agendar para todos, porque realmente tenemos muchísimos temas que abordar, y pues nos encantaría que nos estuviera acompañando. Nos encantó el manejo del tema detrás de cámaras. Pues fue magnífica la plática. Casi llorábamos. La terapia, sí, porque casi llorábamos, porque también es algo que no habíamos compartido, difícilmente compartíamos esto, lo que compartió Mari, lo que compartí yo, y sí nos quedamos como un necesitábamos hablar de esto. Necesitábamos sacar esa parte que tal vez en su momento ahí estaba guardadito nada más. No por nada, el índice de depresión posparto es del 56% en mujeres latinas, y a nivel global, mundial, es del 15% de todas las mujeres. Y sí, hay que hablarlo. Sí, y decir que no están solas. Aquí Hablemos de Ser Madres busca crear esa red de apoyo. Estamos comenzando, pero estamos trabajando duro. Realmente nos encantaría tener un grupo físico donde reunirnos, donde vernos, donde responder las dudas, donde, porque nosotros buscábamos esos espacios. Y gracias, de verdad, gracias al 7 de Chiapas por permitirnos tener este programa, por llegar a las mamás, llegar y seguir abonando en esto. Y crear otra vez esa red de apoyo y mantenernos unidas y saber que vamos a salir adelante y vamos a disfrutar de la maternidad. Ahí en redes me pueden seguir, y ocasionalmente a lo largo del año lanzo convocatorias para talleres en donde son círculos generalmente de mujeres. Ah, perfecto. ¿No? Para adolescentes, para mujeres, para diferentes temas. Ok, entonces pues te invitamos a que compartas este video, que nos sigas a través de las redes sociales. Si te quedó alguna duda, si quieres contactar a la doctora en sus redes o a través de nosotros, adelante, estamos a tu disposición. Este video te agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final. Seguirnos en nuestras redes, Marilyn, ¿cuál es nuestras redes? Nuestro Instagram, nuestro TikTok, que ahí estamos subiendo ya videitos como Hablemos de Ser Madres, así nos encuentran en nuestra fanpage, ¿no? Ajá, así es. Sí, TikTok, Instagram, Facebook, como Hablemos de Ser Madres, y también no se pierdan la columna a través del impreso del periódico El 7 de Chiapas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Marilyn. Gracias, Janet. Gracias. Gracias al 7 de Chiapas. Adiós. Gracias, nos vemos.